Estamos hablando que Malacatoya es una de las zonas arroceras más fuertes del país. Sin embargo, jamás los gobiernos anteriores hizo algo por la carretera. Prácticamente lo que tengo de vivir ha sido la espera de esta carretera, 40 años. Nos sentimos contentos porque eso mejora el nivel de vida de todas las comunidades, de los estudiantes, de los transportistas, de los productores. En el río de Panaloya, lo que históricamente existió fue una barcaza, una balsa, para poder transportar tanto a las personas como a los vehículos que podían pasar. Realmente las esperanzas volvieron a todo este gran sector de acá. Hizo la carretera e hizo el puente. Pero no solamente hizo uno, hizo 5 puentes más de Malacatoya hacia el lado de Tecolostote. Es una gran bendición de Dios porque pues, nos dieron estas casas, que aquí no nos pasa nada y ahí estábamos en condiciones riesgosas. Donde nosotros vivíamos era mirar el agua, ahora los cruzaron para acá, Lomas de Granada. Siempre hemos tenido ese sueño, que queríamos nuestra casita. Y este gobierno, sin ver colores políticos, le ha traído el desarrollo absolutamente a todos.